Seguimos avanzando con el sustantivo. Ya hemos conocido un montón de tipos diferentes de sustantivos. Si recordáis, hemos hablado de los sustantivos comunes y propios, de los sustantivos de género masculino y femenino, de los sustantivos de número singular o plural, hemos hablado de los sustantivos concretos y abstractos, de los gentilicios. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer un nuevo ejercicio. Para ello les vamos a pedir a Arian y a Adriana que nos busquen un objeto. Gracias, chicos. Nos han traído este objeto, un zapato. Vamos a pensar en palabras que pueden relacionarse con zapato. Por ejemplo, ¿quién nos vendería los zapatos en una tienda? Exacto, el zapatero o la zapatera. Teníamos un zapato y la persona que nos los vende es el zapatero o zapatera. ¿Dónde podemos comprar esos zapatos? ¿En qué tipo de tienda? Exacto, en la zapatería. Tenemos el zapato, tenemos al zapatero o zapatera, que es quien nos los vende, y tenemos a la zapatería. Vamos a hacer otra cosa. Si nosotros utilizamos la palabra zapato y le añadimos al final unas letras, algunos ya los conocéis, estas letras son los sufijos. Recordad que son los añadidos que hacemos al final de la palabra. Vamos a convertir ese zapato en un zapato enormísimo. Zapatón, por ejemplo. O zapatazo, ¿sí? Ese on y ese azo son sufijos que hemos añadido al final de la palabra. Nuestro zapato se convirtió en un zapatón o en un zapatazo. Y ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a reducirlo muchísimo, muchísimo de tamaño. Y nuestro zapato se va a convertir en un zapatito. Zapatito. Sí. Las palabras pueden ser primitivas o derivadas. Las palabras primitivas son aquellas que dan lugar al resto. En nuestro ejemplo, nuestra palabra primitiva sería la que nos trajeron Arian y Adriana, el zapato. Aquí lo tenemos. Si quisiéramos convertir ese zapato en un zapato gigante, enorme, le añadiríamos on. Zapat, on, zapatón. Y si quisiéramos convertirlo en chiquitito, chiquitito, le añadiríamos hito. Y ya tendríamos un zapatito. Os animo a que hagáis este ejercicio en casa. Podéis elegir un objeto y buscar palabras derivadas. Es decir, palabras que procedan de la primera palabra que encontréis. En este caso, zapato. Gracias.